presenta. Visión Red. Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Red, servidor Carlos Martínez, transmitiendo desde la ciudad de Teziutlán, Puebla. Hoy, este día 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Insisto, hoy, 8 de marzo, no es un día de festejo de la mujer, tampoco es el Día de las Madres. Entonces, en este sentido, tengo una invitada especial vía telefónica, una invitada de lujo. Pero déjenme decirles de quién les estoy hablando. Se trata de la escritora Cristina Elisa Pérez Cerda, que es de nacionalidad mexicana. Dentro de su formación destaca la carrera en enfermería, la licenciatura en pedagogía, maestría en pedagogía, posgrado en psicoterapia, psicoanalítico, y es doctora en educación. Doctora Cristina, gusto saludarla. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por esta invitación, por abrirnos las puertas de Visión Red en este día tan especial de la mujer. Digo, hay varios temas que vamos a tratar, pero si me lo permite, fíjese que ha habido mucha confusión aquí en la zona, al menos yo aquí en mi zona he visto que incluso presidentes municipales han felicitado a la mujer en este día, funcionarios, empresarios, sectores, como si fuera un día de festejar a la mujer. El 8 de marzo exactamente, ¿qué se conmemora, doctora? Pues mira, Carlos, tienes mucha razón, y bueno, pues surge en 1975, cuando es promulgado por primera vez en las Naciones Unidas, conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Pero creo que este día es significado de trabajar de manera incansable por alzar la voz a la democracia y a los derechos de género con reconocimiento y ejercicio efectivo. Creo que el 8 de marzo, Carlos, representa a mujeres como colectivo de arte, de lucha, que tras más de 100 años han logrado un avance significativo en torno a la justicia y al derecho. Entonces, cada 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día para fortalecer esta lucha que representa la voz de quienes piden justicia, Carlos, de quienes claman que terminen los asesinatos, la violencia de género, el acoso, los salarios injustos por condiciones de desigualdad, el abuso de poder. Pero también creo, Carlos, que es muy importante mencionar que también existen hombres que forman parte importante de este día emblemático. Pues la igualdad de género beneficia de manera importante a toda nuestra sociedad. Entonces, para mí el 8 de marzo es un día no para que me feliciten, es un día para poder manifestar los derechos básicos y la igualdad a nivel internacional y sobre todo, Carlos, en países menos desarrollados. La igualdad que seguimos buscando, que seguimos involucrando a nuestras autoridades para que nos escuchen y que de alguna manera pues sigamos potencializando esta voz, que son diversos aspectos los que queremos abordar, ¿no? Sociales, económicos, de seguridad y de género, por supuesto. Bien, entonces, debemos de entrar en una, es un día para entrar en reflexión de qué tenemos que mejorar para que la mujer tenga mejores condiciones de desarrollo. Sí, por supuesto, claro que sí, y sobre todo el invitar a la sociedad a una reflexión, porque nos hace mucha falta esta parte sensible de lo que estamos pasando el día de hoy las mujeres,
no como Día Internacional de la Mujer, sino a lo que conlleva toda esta historia del Día de la Mujer, ¿no? En esta fecha en donde, pues sí, se celebra, ¿no? En muchos países del mundo, las condiciones que a la mujer refiere, ¿no? Estas mujeres que van defendiendo la historia, que van contando sus raíces y que van en esta lucha plurisecular de la mujer por participar en esta sociedad, buscando un pie de igualdad, Carlos. Pero creo que es muy importante no tomarlo como un día en el que se reconozca a la mujer, sino qué es lo que se está buscando, ¿no? A ver si estoy entendiendo, doctora Cristina Elisa Pérez. Tenemos todos, autoridades, diferentes sectores, asociaciones, organismos, mujeres, hombres, familias, hacer una reflexión respecto a cómo se desarrolla la mujer y qué tenemos que hacer para que tenga una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida, como hija, como madre, como hermana, como trabajadora, como parte de una sociedad productiva. ¿Es así, doctora? Sí, por supuesto, claro. Y sobre todo valorar como el por qué será esta celebración, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo esto ha ido progresando a través de la lucha de las mujeres? Pero es triste que se dé por situaciones que son tan trágicas, ¿no? Tan trágicas, tan tristes, como todos estos antecedentes que nos da la historia de muertes de mujeres, de torturas, desigualdad, en fin, todo esto, ¿no? O sea, entender por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer y visualizar a la mujer desde un enfoque de igualdad, con ese reconocimiento y, sobre todo, dándole la posibilidad del ejercicio efectivo de sus derechos. Muy bien. Creo que me queda claro, y también a nuestros seguidores, cuál es el motivo de esta fecha. Doctora Cristina Elisa, ¿qué nos puede comentar sobre los proyectos literarios que tienen puerta? Porque sabemos que si alguien ha hablado con mujeres violentadas, quien conoce testimonios de viva voz, es usted. Tan es así que ha escrito libros al respecto. Claro que sí, Carlos. Pues mira, una vez más agradecerte el espacio y además mencionar que para mí es un honor el poder compartir con ustedes este 8 de marzo, en donde es una fecha que va dejando en la historia estos sucesos que son trascendentales, que van marcando nuestra vida a través de las condiciones que las mujeres han sufrido y han vivido desde tiempos atrás, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues mira, te puedo platicar que pues te hablo del último libro, ¿no? Que se llama Sueños de una noche naíz, en donde pues es la propuesta que reúne en cada renglón situaciones reales y frecuentes que muchas veces no podemos abordar o no queremos. Por ejemplo, te puedo compartir que el primer tiempo de este literato se llama A una madre distraída, y a través del verso, Carlos, voy narrando cómo una madre que está sumida en su depresión, en su dolor, se olvida de la crianza de su hija. Una niña, Carlos, que anhela a toda costa el amor de su madre. Pero bueno, con una madre ausente, concentrada en sus emociones, en lamentar sus pérdidas, y lo que en psicoterapia, bueno, pues podemos llamar las enfermedades del silencio, esas que no notamos, Carlos, esas que no se visualizan físicamente a primera vista, sí, las enfermedades del alma, ¿no? Estas que van dejando estragos importantes en el camino emocional de un hijo, sobre todo. Y en el caso de este relato que te comparto del primer tiempo de Sueño de una noche naíz, la niña no logra encontrar esa estabilidad en el transcurso de su vida. Y bueno, hasta que comienza con un proceso psicoterapéutico, pero a sus 30 años.
a sus 30 años, en donde comprende y asume una realidad poniendo fin a esa falta básica, ¿no? Y esto pues se da por medio de su tratamiento, es decir, de su rehabilitación emocional. Y bueno, pacientes que van entendiendo que si ya tuvieron una infancia difícil, una adolescencia difícil, pues ¿por qué ir llevando una vida de adultos también difícil, ¿no? Actualmente colaboro con la Clínica de Rehabilitación Emocional Mujeres Reencuentro Frente al Espejo, Carlos, la única en el Estado de México que ofrece servicios a mujeres, niñas y niños víctimas y no de violencia, los cuales en su mayoría son gratuitos. Y bueno, como en el caso de la madre distraída, en esta clínica pues vamos abordando otras problemáticas, conociendo esas consecuencias de vivir en un entorno violento o de no vivirlo, Carlos. O sea, simplemente de ser una víctima de un hecho anormal e intolerable, como lo son los feminicidios, la trata de personas y otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo, al escuchar todas las historias de dolores inimaginables, Carlos, pues surge este libro Sueño de una noche naif, en el cual el segundo tiempo, por ejemplo, está dedicado a María José Monroy Enciso, esto en la primera edición de este tiraje, y a Fátima Quintana Gutiérrez en la segunda edición, en donde se aborda la historia, por ejemplo, de Majo, en donde pues contamos cómo ella fue víctima de trata con fines de adopción ilegal, y su madre Maribel Enciso lleva esta lucha, Carlos, desesperada, de un dolor inimaginable, que ya suma más de 11 años sin lograr saber en dónde está su hija. ¿Te imaginas este tipo? No, un sufrimiento de... terrible. Claro, o sea, indescriptible, ¿no? Sí, aquí estoy viendo la imagen. Espérame, o sea, déjate cuento el caso de Fátima, a quien dedicamos en la segunda edición este libro. Ella es una niña de 12 años, víctima de tortura y feminicidio. Y digo es porque sigue viva con nosotros. Y bueno, en ambos casos, Carlos, de estos dolores inimaginables que se suman a la lucha, Sueño de una noche naif rompe el silencio dando voz a quienes no les es posible hablar. Y cuenta la historia sin amarillismo, transformando la crónica, Carlos, y la noticia en poesía, relatos de verso, rima y, por supuesto, historia. Sí, mire, fíjese, doctora Cristina, que me están llegando aquí algunas preguntas. Si me permite, se las hago y usted las responde. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Bueno, voy a le lanzo las preguntas y ya usted las va respondiendo ahorita. Mire, claro, una persona nos dice, ¿por qué narra en poesía y cuál ha sido la mejor experiencia? Luego aquí nos dice otra persona, ¿a qué retos se ha enfrentado? Una persona más dice, ¿por qué Sueños de una noche en naif y qué significa el título y cómo está compuesto e integrado? ¿Y cuál es la utilidad y propuesta? Entre otras preguntas que nos están haciendo, doctora. Claro que sí, Carlos. Ok, bueno, pues mira, voy a contestar, ¿a qué retos me he enfrentado, no? ¿A qué retos he enfrentado? A ver, voy una por una. ¿A qué retos ha enfrentado la doctora Cristina Elisa Pérez? Híjole. Bueno, mira, Carlos, el poder transformar un hecho de injusticia, escuchar situaciones tan trágicas de tanto daño y transformar estas vivencias, Carlos, por palabras de poesía, pues desde ahí es un reto, ¿no? Sí. Es un reto el poder, imagínate hablar de un feminicidio de una niña, o sea, escuchar ese dolo, ese daño atroz con el que puede no sé si decir un ser humano, porque eso me parece irracional. Coincido.
poder transformar tus palabras de poesía, ¿no? Eso es un reto, Carlos, pero es un reto para compartir. Fuera de eso, fíjate que te puedo comentar a ti y a tu audiencia que el primer obstáculo que tuve fue con la casa editorial. Tuve muchas complicaciones que no se pueden imaginar, todo lo que pasé, la presión emocional para lograr publicar este libro. Temas que se interpusieron, ¿no? Temas de índole económico, de manejo de intereses, de difusión, y bueno, pues muy difícil ese camino que tuve que recorrer. Sin embargo, creo que ahora veo que eso me mostró y me enseñó que puedo colocar y contar la historia de Sueño de una Noche Naif, luchando y tocando puertas. Puertas que nos llevó a presentaciones que fueron totalmente gestionadas por nosotros y que al final, pues la lucha no ha sido fácil, pero estamos seguros que todo esto nos ha dejado una enseñanza de independencia, ¿no? De poder lograrlo por nuestra propia cuenta y que al final, pues sí, la lucha ha sido difícil, pero a final de cuentas estamos agradecidos con la casa editorial que nos ha funcionado como un puente de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues también está la otra parte, ¿no? Sí son retos, pero esos retos que nos van dejando situaciones de satisfacción, ¿no? En donde la otra parte, pues son dependencias como se me ocurre la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, la revista Rostros de Puebla, y no menos importantes, Carlos, muchas más estancias que han contribuido y cobijado este proyecto, que pues ha sido bien recibido en diferentes partes de la Ciudad de México, estados, también ciudades. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en el extranjero hemos estado presentando también en Barcelona y Valencia. Entonces creo que contar la historia en poesía ha sido muy difícil para poder colocar dentro de una distribución, de una promoción, pero sobre todo porque no es un proyecto, Carlos, que esté visualizado con fines de lucro. Aquí la intención de este año es poder llevar a cabo las presentaciones y donar el 50% de ganancias totales a madres que buscan justicia para sus hijas. Tal es el caso de Maribel Enciso y Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima y de Majo. Ciertamente, sí, efectivamente así es como se puede hacer algo al respecto, haciendo conciencia, actuando en función de lo que están viviendo las mujeres. No sé si ha dado buenos resultados, ¿ya ha tenido resultados favorables? Sí, claro que sí, Carlos, por supuesto. El hecho de poder conocer a estas personas, de poder seguir trabajando aquí en la clínica de rehabilitación emocional, pues nos va dejando como esos frutos, ¿no? Y en función a todo lo que estamos platicando, me decías que hay una persona que pregunta que por qué Sueños de la Noche Naif, ¿no? Algo así. Sí, a ver, sí, así es, efectivamente aquí nos está preguntando, a ver, permítame, vamos a ver aquí la pregunta específica que nos hicieron llegar, permítame, aquí la tengo. ¿Por qué se narra en poesía? Esa ya la contestó. ¿Por qué Sueños de una Noche en Naif? ¿Y qué significa el título? ¿Cómo está compuesto e integrado? Ok. me remito a lo vivido, ¿no? De cómo surge. Uh-huh. Y bueno, les puedo compartir que cuando en mi cabeza estaba rumiando esa idea de contar esas historias, recuerdo que en un viaje que realicé, visité una exposición de pintura que decía exposición de pintura estilo Naif. Y bueno, yo no sabía ni qué significaba, pero me llamó mucho la atención y decidí vivirla, ¿no? Entrar a esa exposición. Y ahí me di cuenta que Naif es un término francés que significa ingenuo. Y bueno, enfocado al arte u obra artística, va reflejando la realidad deliberada con ingenuidad.
Y bueno, pensaba yo, dado que ingenuo significa ausencia o falta de malicia, dije, pues es la idea central de Sueño de una noche naif, contar la historia sin amarillismo, sin malicia, y sí, con esa espontaneidad. Entonces me pareció muy buena idea, me pareció original, y fíjate que todo se fue dando como de manera fluida, porque les comparto a todos ustedes que las ilustraciones y el diseño lo realiza un niño de 15 años, él se llama Rodrigo Pocoroba, y él al leer los versos le dio vida a cada tiempo de este libro, el cual se compone por 7 tiempos, con un estilo naif en los dibujos que elaboró, con una técnica de carboncillo y colores brillantes. Sí, la tenemos. Entonces, en pantalla, ¿eh? Ay, sí, muchas gracias, Carlos. Todo se fue dando, todo se fue dando y fue surgiendo de esta forma. Entonces, por ello fue que me convencí y dije, no, bueno, creo que nada es fortuito. Iba yo caminando, pensando cómo podía diseñarlo, cómo podía hacerlo, cómo podía contar la historia. Y mira, me encuentro con esta exposición y lo primero que pienso, la vida me estaba dando ese mensaje, ¿no? Del título, el título del libro, y de ahí pues iba a partir hacia este camino. Así es, doctora Cristina Elisa Pérez. Realmente es una charla muy exquisita. Me gustaría seguir platicando con usted. El tiempo, como usted sabe, en redes es pues corto. ¿Algo más que quiera puntualizar al respecto? Sí, Carlos, pues mira, nada más compartir cuál sería como la utilidad y propuesta de este literato. Por favor. Pues gracias, Carlos. Es contar la historia, pero de manera diferente. E invitar a los lectores, a las personas que estén cerca, pues a una rehabilitación emocional en donde todos los factores de ambiente en nuestra niñez predisponen a que tengamos ciertos comportamientos que muchas veces pues son destructivos y dañinos, no solo para nosotros, sino desafortunadamente pues a las personas que nos rodean, ¿no? Y en el peor de los casos, muchas veces pues son seres inocentes como niños que no tienen la culpa absolutamente de nada de lo que estamos viviendo, y pues bueno, sí son quienes pagan las consecuencias, ¿no? A través de la literatura, Carlos, he creado talleres de narrativa que funcionan como catarsis para las personas que vienen aquí a la clínica, ¿no? Y de ahí, de esa catarsis, pues van naciendo las ganas de formar parte de una rehabilitación emocional. Los servicios de terapia de grupo que ofrecemos son gratuitos, y bueno, pues nosotros nos reunimos aquí todos los jueves, y entonces a través de todo esto pues se va logrando con un proyecto de literatura, ¿no? Se va sumando a una visión de emociones asertivas. Y pues algo que sí me gustaría comentar para ir cerrando, Carlos, es que actualmente trabajo con un compañero de la Universidad Autónoma de Barcelona en el análisis de poder brindar la aplicación de un programa de rehabilitación de agresores hacia la mujer, que en casos no muy graves, Carlos, requieran un acompañamiento psicológico para poder reintegrarse a la vida familiar. Mira, sí. Carlos, nosotros pensamos que así no solo rescatamos a mujeres, porque cuando una víctima es rescatada y decide protegerse por medio de la ayuda que proporcionamos y otras redes de apoyo, se logra integrar a esa mujer y salvaguardarla. Pero el abusador, Carlos, va a buscar nuevas víctimas. Por lo tanto, consideramos que en algunos casos, si es posible y si son candidatos, tal vez brindar esa rehabilitación pueda funcionar. Creo que contar un hecho trágico para mí es mejor hacerlo con narrativa poética. Es extraordinariamente bello y en cada declamación se va generando un sentimiento de emoción, Carlos, es decir, algo sublime. Conocer a mujeres que luchan y que van dejando una historia en nuestro país, que un niño de 15 años haya ilustrado el libro a través de la interpretación de estas historias de dolores inimaginables y que pueda expresar con su estilo de dibujos, interpretando cada una de estas historias, es increíble. Creo que la vida ha sido muy grata y Dios además conmigo,
por permitirme compartir con cada una de las personas que no solamente han adquirido este libro, sino que se van sumando a este viaje que tiene por destino alzar la voz, pero de manera diferente, Carlos. No, hombre, pues realmente muy enriquecedora esta conversación, esta exposición. Y pues no me queda más que preguntarle, porque aquí también me están haciendo este cuestionamiento, que dónde consiguen los ejemplares, a dónde la contactan, cómo pudieran tener acceso a todo este material que pues ya circula incluso a través de las tecnologías digitales. Claro que sí, Carlos. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram por mi nombre, Cristina Elisa Pérez Cerda. En Facebook también por mi nombre, y la página que se llama Clínica de Rehabilitación Emocional Mujer, el Reencuentro Frente al Espejo. Además, pues quiero comentar que nosotros ofrecemos servicios gratuitos a distancia a través de plataformas digitales en donde podemos enlazarnos, y que siempre pues hay un espacio para una más. Aquí estoy, tengo en pantalla la imagen de Spotify, ¿se llama? Ah, sí, en Spotify tenemos este podcast, Carlos, en donde, bueno, pues ahí vamos, es como esta parte reflexiva, ¿no? Son unos podcasts que están muy interesantes y yo los invito a escucharlos, no duran más de 2-3 minutos cada uno, y son estas reflexiones que nos motivan hacia una introspección personal. Muy bien. Pues realmente agradecerle, doctora Cristina Elisa Pérez Cerda, doctora, escritora, bueno, esto es una eminencia, es un honor, de verdad, un placer el que me haya usted tomado la llamada, le agradezco mucho. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias, la verdad es que te felicito porque el abrirnos la puerta, y sobre todo en tu programa tan interesante, en donde siempre nos mantienes al tanto de todo lo que está pasando a nivel no solamente nacional, sino también internacional, pues es grato poder estar aquí contigo compartiendo, y sobre todo en este día que no tenemos nada que celebrar, al contrario, es un día para fortalecernos y seguirnos sumando a esta historia. Y sobre todo, Carlos, es un día para conciliar con el género también. Muy de acuerdo, y yo hago ese compromiso en lo personal, en lo individual, de hacer un examen, una reflexión, y dar lo mejor de mí para la feminidad, para las mujeres, que lo único que merecen es amor. Pero si no les quieren dar amor, digo, lo menos que les podemos ofrecer, y que tienen ese derecho, es el respeto. ¿No es así, doctora Cristina? Desde luego que sí, Carlos, y estoy totalmente segura que así lo haces y lo seguirás llevando a cabo. Muchas gracias. Excelente al contrario, tarde. Carlos, muchas gracias a ti y una excelente tarde para todos ustedes, tu equipo de trabajo y sobre todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Bien, pues realmente una exposición enriquecedora la de la doctora Cristina. Vale la pena el poder hacer un análisis de lo que expuso en esta entrevista vía telefónica. Es una profesionista, es una profesional del tema, ha tratado casos de manera directa. Entonces, este 8 de marzo, como todos los días del año, yo considero, a título personal lo digo, que tenemos que tratar con respeto. De entrada, con respeto a las mujeres. Y si hay amor, pues qué mejor. Mucho mejor. Si hay amor. Pero si no hay amor, tenemos la obligación, los hombres, de respetar a las mujeres. Pero también, la mujer tiene esa responsabilidad de respetarse entre mujeres. Esa resiliencia. La resiliencia, esa alianza entre mujeres. Porque hay veces que también la mujer es violentadora de la propia mujer. No nada más recae la violencia en el hombre hacia la mujer. También es un día para que la mujer reflexione su comportamiento social, su relación con la mujer,
su funcionamiento como mujer, como madre, como hija, como hermana, como abuela, como novia, como estudiante, como compañera. También la mujer tiene una gran responsabilidad social. No nada más se trata de victimizarse. Hay algunas que sí son víctimas y hay que atenderlas. Porque también hay un clamor social en esta región. Que la Fiscalía General del Estado no está resolviendo los casos de las mujeres que han sido violentadas en todo este distrito judicial. Que ese ya es otro tema. Bien, pues de esta charla que tuvimos con la doctora Cristina, usted que es el más importante, es quien tendrá la mejor opinión. Su amigo Carlos Martínez, que tenga una excelente tarde. Carlos Martínez. Presenta. Visión Red.